Hola, 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 ¿cómo están mis amigos? Nomás para decirles un tip, amigos, si su Volvo, tienen un Volvo y en el tablero les dice SCR System Direct, en una hora, 45 minutos, que le salga ese sign ahí en el tablero, antes de llevarlo al taller, les quiero dar un consejo, porque me ha pasado varias veces, y se los quiero dar a ustedes, de que chequen las baterías, porque aquí tengo un Volvo, ahorita se los voy a estar enseñando. Chequen que las conexiones estén limpias, que los cables estén conectados como deben de ser, las tierras, que estén conectadas bien, que estén limpios, que estén apretados, porque todo eso afecta al sistema del DEF y de lo que es el SCR System, ¿verdad? Afecta todos los problemas de lo que es el sistema del DPF. Entonces, chequen las baterías, porque aquí encontré un Volvo, y ya me ha pasado dos o tres veces, que dice así SCR y va a irse a Direct, que se va a ir a 5 millas, o como se dice, de que va a estar despacio el troque, porque va a perder la fuerza. Chequen las baterías, porque ya van dos o tres veces que me pasa, y les quiero pasar ese tip a ustedes, para ojalá les ayuden algo, ese tip. Entonces chequen las baterías, porque aquí en este troque encontré dos baterías malas, ok, pero en veces al cable de lo que es el cable, en las baterías están los cables del positivo, y también hay un cablecito, ese también ya les he hecho videos de que también afecta, que se rompa, que esté sucio, afecta al sistema del SCR, lo que es el sistema del DPF, también afecta a los inyectores, afecta a todo el motor, también afecta a los inyectores, de que no pasa bien la corriente, es otra cosa que puede pasar. Entonces chequen las baterías antes de llevarlo al taller, que estén buenas, para que se ahorren un dinero, ¿verdad? En este troque dos baterías estaban malas, los cables estaban limpios, pero dos baterías estaban malas, ¿verdad? Entonces chequen las baterías antes de hacer eso, y chequen las conexiones, que estén limpias, como les dije, porque afecta todo. También puede afectar a que esté fallando los inyectores de batalla para prender, si las baterías están bajas, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar en este Volvo lo que pasó, ¿ok? Lo que pasó aquí y que le cambié las baterías, ¿ok? Y muchísimas gracias, amigos, por apoyarme. Síganse suscribiendo a mi canal, les agradezco, y les seguiré dando más tips de lo que se trata de ayudarlos y que se ahorren un dinero, porque me pasan a mí estas cosas, pues se los quiero pasar a ustedes. Entonces hay que checar las baterías en este caso. Y si hay algo mal, pues ya entonces sí hay que llevarlo al taller, pero antes de llevarlo y que le cobren un dinero o algo, chequen las baterías y se pueden ahorrar un dinero, ¿ok? Mis amigos, por favor suscríbanse para llegar a los 10,000 suscriptores, les agradezco muchísimo, Dios me los bendiga, me los cuide, y ahorita les voy a enseñar aquí cómo está la cosa, lo que pasó en este troque, ¿verdad? Ahí se los voy a enseñar. Mis amigos, este troque le estaba afectando también al sistema de los inyectores, donde están las baterías muertas, entonces yo las cambié, aquí se los voy a estar enseñando, le acabo de hacer regeneración. Bueno, les voy a enseñar que la regeneración ya la pasó. Y ahorita les voy a enseñar aquí la computadora. Ya todo está bien. Le acabo de hacer regeneración, ya está completa. Todo está bien. Ya no vamos a ir a continuo. Entonces, todo salió bien después de cambiar las baterías. Estas dos de aquí del medio estaban, no servían, mi gente. No servían las dos. Aunque las otras estén bajas aquí, estén bajas, cámbienlas, yo las cambio, porque para qué va a poner dos y al rato se le van a joder las otras dos. Entonces, por ahorrarse un dinerito, que son $180, cambien las cuatro nuevecitas, porque para que no los dejen en el camino, ¿verdad? Entonces yo aquí cambié las cuatro baterías y todo se solucionó. Este es un cablecito de tierra que es muy importante que esté puesta. Este cable, acuérdense que afecta mucho. Yo limpié los cables y le hay un líquido especial que se los voy a estar enseñando, que para que proteja aquí las baterías, es muy importante, es la cosa más importante del troque, para que no los deje tirados. Hay que estar seguro que todo esté bien puesto, que todo esté limpio, estas conexiones, que esté bien este fusible que está aquí, todo esto que esté bien. Hay que checar todo bien, la batería es una cosa muy importante, que estén los cables conectados a su punto y cambiar la batería, mis amigos. Entonces es un tip que les doy, que es muy importante, porque ya me ha pasado otra vez en los Volvos, que se quiere ir a Direct, pero las baterías no sirven, que afecta a todo el troque, mi gente. Entonces hay que cerciorarse de poner las baterías nuevecitas, y poner las de Volvo cuanto mejor, pero las que ustedes creen que sean mejores, póngalas. Yo la he probado varias diferentes baterías y he visto que las de Volvo aguantan más carrilla. Es raro que lleguen a los 2 años, pero de perdida que le aguanten 1 año y medio, dependiendo los usos, y es una cosa buena.
Y como les digo otra vez, no vayan a cambiar una batería o dos baterías, yo no doy ese consejo para nada. Cámbienlas todas, si están dos malas, cámbienlas todas. O a no ser que le hayan cambiado hace una semana, unas dos o dos semanas, pero si ya tienen ya bastante tiempo también, arriba de 5 o 6 meses, o 7 meses y ya están malas, cambien las 4 baterías, para que no les den problemas en el camino, con lo que sea, con el SCR. Este troque ya sirve de Direct, y ya no tiene ningún problema, ya está muy bien. Nomás por haber cambiado las baterías ahí en el Dodge, allí decía que sirve de Direct, en 45 minutos, una hora, no me acuerdo, no estoy seguro, pero lo primero que yo hice me fue las baterías. Y cheque que esté cargando el troque también. Es muy importante ya que pongan las baterías. Si dado caso de que porque están bajas, también hay que estar cerciorarse. Se va aquí el alternador con un multímetro va a checar lo que es el cable positivo y el negativo, y mira que esté cargando bien. ¿Qué es en este cable? Pone positivo, negativo, y que le esté marcando arriba de 14. Es una cosa importante. Ok, entonces es muy importante checar que el alternador esté bien, que esté cargando bien, las baterías bien, para que no los deje el troque en el camino, mi gente. Es un consejo que les doy. Y ya cerciorarse, ya para que no lo lleven al mecánico, pero si sigue el problema, pues hay que llevarlo, ¿eh? Ok, mis amigos, muchísimas gracias, cuídense mucho. Ojalá este video les sirva de algo. Y hasta luego, ahí estamos pendientes. No se nos olvide suscribirse, por favor. Gracias, gente, hasta luego. Hola, 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 ¿cómo están, mis amigos? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo están? Este Volvo, el chofer estaba quejando de que no tiraba aire por las ventanillas ni de aquí y las de allá del dormitorio. Es un Volvo con el motor de 13, mis amigos. Ok, antes de cambiar el blower, antes de checar cualquier cosa, les doy un consejo. Cambien los filtros, amigos. Ahorita les voy a estar enseñando dónde están los filtros. Y ese era el problema. ¿Cómo le daré para que miren que está tirando? No tiraba nada, pero miren ya aire. No tiraba nada de aire. Entonces ya tira. Y ahorita les voy a estar enseñando por dónde están los filtros para que los cambien, amigos. Les voy a dar el número de filtro y todo, ¿ok? Cuídense mucho. Suscríbanse a mi canal. No paren de suscribirse, por favor, para llegar a los 1000 suscriptores. Ahorita les doy ese consejo, qué es lo que tienen que hacer antes de que lo lleven al taller y de que le cambien al blower. Si le quieren cambiar al blower, cambien los filtros, que son muy baratos y fácil de cambiar. Ahorita les voy a decir dónde están en el Volvo los filtros, por favor, ¿ok? No. Suscríbanse, se los pido de corazón. Nomás estoy jugando. Gracias, amigo. Dios los bendiga a todos. Cuídense. Amigos, ahorita les voy a enseñar. Deje agarrar una lamparita nomás. Deje venir para acá para enseñarle dónde están los filtros y enseñarle el número y cómo los van a cambiar. Deje agarrar una lamparita nomás. Y ahorita les voy a decir dónde están localizados los filtros del Volvo. Primeramente está uno aquí enfrente. Aquí está uno, mira, ahorita les voy a decir cómo se cambia. Pero les voy a enseñar el que va dentro del dormitorio. Ok, amigos, les voy a enseñar el que está dentro del dormitorio. Que va a estar aquí. Ahorita les digo, pues amigos, esperen un poquito. Va a estar aquí abajo de la cama. Va a estar aquí abajo de la cama, amigos. No me van a quitar aquí. Mi compa que tiene las cobijas. Güey, la chingada, pues esta pura pata aquí, viejones. Esta madre. Bueno, mire. Vamos a levantar esta cosa aquí. Y esto se levanta estas colchones aquí. Y se levanta aquí, miren, mis amigos. Se levanta esta cosa. Y el filtro está localizado aquí, mis amigos. Ojalá lo estén viendo. Está aquí en esta parte, mira, aquí, en esto, pegado a la orillita de la cama. Y este es el número de filtro, del número que van a cambiar. Ahí está, mire. Ok. Ahí están las numeraciones, apúntenlas. Ok. El Volvo, está localizado aquí el filtro del slipper.
Cámbialo, mis amigos, ok. Una pata aquí, hijos. Ahora les voy a enseñar, porque los dos filtros se cambiaron. Cambié este y los otros. Deja acomodar el cochinero aquí al compa este. Les voy a enseñar el otro acá afuera, mis amigos. Vamos para allá, para afuera. Le estoy haciendo un diagnóstico a este troque. Pero primero vi lo del aire acondicionado, pero trae problemas con el crankcase. Deja ir a mirar aquí afuera. Vamos para allá, para afuera, mis amigos. Ok. Aquí estamos oyendo el idioma. Ok, amigos, les voy a enseñar el otro. Deja agarrarla. Una escalerita. La tengo aquí. La escalera la voy a agarrar. Les voy a enseñar dónde está el otro filtro. Aquí está, mire. Aquí está el otro filtro. Nomás le va a hacer aquí. Esto así para acá. Esto así para allá, para el lado. Así por el lado de los broches. Y se levanta. Y ahí se abre aquí y ya se jala el filtro. Aquí está localizado, mis amigos. Y ahí está el número de parte, mire. Ese que está ahí. Este se va al frente de la cabina. Ese es el número de parte. 2043-5101. Ese también lo cambié nuevo. ¿Ven, mis amigos? Ya nomás lo tapamos. Deje taparlo, mis amigos. Tiene su posición. Okay. Esto tiene que quedar bien cubierto. Acuérdese bien. Así se mete así de ahí. Se mete todo esto así para adentro. Para adentro, los azules. Y después se apoya, se empuja. Y le ponemos el clip. Deje ponerlo bien, ¿verdad? Chorradito, estoy agarrando el teléfono en batalla. Ahí está. Ahí está el split. Y aquí también. Voy a ponerle un poquito aquí también, mi gente. Estoy batallando. Bueno, este clip no se levanta y se mete así. Mal clip, pero aquí así se pone como aquí, mire, para no perder más tiempo con el video. Entonces aquí está un filtro del aire aquí enfrente, arriba de donde está. Ahorita les voy a enseñar. No, está este filtro. Aquí está localizado el filtro en esta parte. Ok, ven el filtro de aire aquí y el otro está en el slipper. Ok, mis amigos, espero este video les sirva de algo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y ahí estamos. Este es un tip para que cuando no tengan aire, cuando no tengan aire, que no salía nada, que no salía nada de aire. Y les mostré que está saliendo aire machine, mire, mire nomás. Ándale pues, cuídense todos, Dios me los bendiga y vamos a seguir trabajando aquí. Hasta luego.